lo primero que vamos a hacer va a ser también una limpieza, porque cada vez que vamos a hacer un tratamiento lo primero que hay que tener es la piel limpia, para que no haya ninguna impureza ni nada de esto, para que puedan penetrar bien todos los principios activos que vamos a poner. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una hiperemia, la piel se nos va a poner rojita, y lo que nos va a hacer es que nos despierta el colágeno y la elastina. Al producir la hiperemia se activa el riego sanguíneo, un riego sanguíneo controlado siempre, y el colágeno y la elastina que cuando tenemos determinada edad se nos va durmiendo, pues esto lo que lo hace es activarlo. Y dura el tratamiento unas 72 horas aproximadamente. Retiramos los restos con unos algodoncitos. Con este tipo de tratamientos podemos aplicarle crecimiento epidérmico. Cuantos más principios activos, el resultado será más óptimo. Vale, ahora aplicamos glicerina con colágeno, y esto lo que nos hará será dejar conductor para producir una hiperemia en nuestra piel. Cada clienta aguanta más calor, otras aguantan menos, y debemos de calentar de menos a más, siempre poquito a poco. Ponemos la temperatura. Este tipo de tratamiento que vamos a hacer, lo que viene bien es para las arrugas, de aspecto de juventud. Si tenemos algunas marcas de acné, también nos las difumina bastante. Si tenemos alguna cicatriz, también nos la difumina. Y sobre todo te da mucha luminosidad y aspecto de juventud. En sentidos ascendentes para poder moldear el rostro. Estamos bien por el rictus. Este tipo de tratamiento, cuando tienes arrugas muy fuertes, es aconsejable hacerse mínimo 6 sesiones. Al cabo de 3 meses, siempre es aconsejable también hacer un recordatorio. Le damos bien por aquí para poder elevar el pómulo. Y ahí podemos ver que la piel se nos está poniendo más rojita y estamos consiguiendo una hiperemia para calentar desde la epidermis. Esto hace un efecto desde las capas más profundas de la piel. Vamos aquí bien para rellenar las patas de gallo. Y elevamos el párpado. En la frente siempre. En este sentido. La radiofrecuencia se puede utilizar tanto en corporal como en facial. Para cuando hay flacidez, celulitis, nuestra piel queda más tersa. Masajeamos un poco los restos que nos hayan quedado de glicerina con un masaje un poco reafirmante. Y retiramos. En este tratamiento no es aconsejable el masajear la piel mucho, ni necesitaríamos una crema de masajearla demasiado, porque si no enfriaríamos lo que hemos calentado, entonces quitaríamos el efecto del tratamiento que acabamos de realizar. Entonces vamos a retirarlo con la toalla Otefuki. Y pondríamos un poquito de crema antiarrugas sin masajear. Pues así estaría completado un tratamiento de radiofrecuencia.